¿Qué tal, amigos seguidores de las artes marciales mixtas? Soy Carlos Contreras Legazpi y los saludo en una edición más de Peleando Ya, el número 6, este podcast de artes marciales mixtas en español. Tenemos temas interesantes, obviamente vamos a platicar de UFC 258 y también tenemos una entrevista con un peleador que no es mexicano, pero que radica en México y que va a pelear por un título muy importante dentro de poco. Bueno, antes que nada, como siempre, les recuerdo que el podcast de Peleando cuenta con el apoyo de Rocktape. Ya saben, pueden comprar todos los productos de Rocktape con el 20% de descuento usando el código Rocktape, ROCKMMA. Solamente ROCKMMA en la página de Rocktape.mx y ahí pueden comprar todos los productos con el 20% de descuento. Ya lo saben, Rocktape, como la ven aquí, seguramente la ubican, es la cinta kinesiológica líder en todo el mundo, la usan atletas de todo tipo, pero también en el MMA es muy popular y no nada más tienen los productos, también tienen algunos otros como las Rock Balls que sirven para distensar los músculos, para la movilidad después del entrenamiento y antes del entrenamiento también funcionan. Hay muñequeras, hay protecciones para las espinillas. Ya lo saben, Rocktape es una de las marcas líderes en todo el mundo en ese sentido y lo pueden comprar con el 20% de descuento gracias al podcast de Peleando. Vámonos de lleno a lo que sucedió en UFC 258. En unos instantes más tendremos la entrevista con Diego López. Diego López, campeón de las 145 libras de Lux Fight League, que estará peleando en contra de Macio Fullen, defendiendo el cinturón. Dos peleadores, uno que está, como es Macio, que está en el intento y en el camino por regresar al UFC, que necesita la victoria y le ayudaría muchísimo. Y Diego, pues creo que ya, y con esta ventaja de ser campeón, de haber vencido a ex-UFCs como Ronnie Jason, como Marco Beltrán, pues también en ese sentido muy cerca. Entonces vamos a ver, creo que los dos son de lo mejor que tiene Latinoamérica en el peso pluma. Vamos a platicar más adelante con él. Revisamos primero lo que sucedió en UFC 258. Peleas muy interesantes y relevantes para México, ¿no? Hubo varios peleadores, obviamente, no nacidos en México, pero pues obviamente que salen con el kit de México, que representan a México, otros que no lo hacen, aunque tienen la ascendencia, como el caso de Ricky Simón, que tuvo una buena pelea contra Brian Kelleher, una victoria importante que lo puede catapultar dentro de las 135 libras. Lo de Anthony Hernández, la verdad, el Fluffy es espectacular. Sobrevive muy bien los embates de Rodolfo Vieira, 7 veces campeón de la Abu Dhabi, uno de los mejores jiu-jitseros que hay en este momento en las filas del UFC, que trató de someter temprano, ¿no? Como era de esperarse, obviamente, para el jiu-jitsero. Mientras más temprano venga la sumisión, es mejor porque hay menos agua, literal, menos ya sea sudor o sangre, dependiendo de si hay un corte o algo así, es más fácil someter cuando el cuerpo no tiene esta. Mientras más seco está, pues es más fácil tomar el cuello, aislar un brazo, hacer un triángulo, etcétera, etcétera. Y Rodolfo Vieira, pues pintado como un gran favorito en esta pelea. De hecho, los momios estaban demasiado a su favor. Incluso la victoria por sumisión pagaba menos 200, lo cual es un momio muy bajo para una victoria por sumisión normalmente. Pero creo que pues los que hacen las apuestas, incluso un servidor, pues nos olvidamos que también Fluffy tiene 7 victorias por sumisión en su carrera y eso disparó muchísimo ese momio que estaba más 3100. Yo no creo que haya sido un tema de la destreza o que Fluffy sea mejor en jiu-jitsu que Rodolfo Vieira. La verdad es que escapa bien Hernández en la primera parte de la pelea y lo noquea con su striking. Se ve muy bien, obviamente empieza Rodolfo Vieira a bajar las manos, a recibir mucho contacto, él otra vez buscando un chute, buscando tras llevar al piso, pero en el camino, antes de hacer siquiera cada intento de chute, iba lastimando muchísimo, ¿no? Hernández, yo no creo que haya sido una situación en la que Rodolfo Vieira o que Hernández sea mejor en el jiu-jitsu de Rodolfo Vieira, eso es obvio que no, porque las credenciales del brasileño ahí están, pero en una pelea de MMA es muy diferente y aquí creo que Hernández lo noquea, ¿no? Después de que se escapa en la primera parte de la pelea, le hace mucho daño con el striking. Rodolfo ya no podía levantar las manos, buscaba un chute a todo momento. En el camino, cuando buscaba los chutes, se seguía encontrando con mucho contacto y a final de cuentas, bueno, pues está en serios problemas. Bien, al final del primer round, yo ahí hubiera parado la pelea.
no se puede levantar, él incluso no sabe a qué esquina tiene que ir la gente de su equipo a recogerlo, y ya para el segundo round, la verdad, pues volvió a ser la misma tónica, ¿no? Cada que conectaba Hernández lo hacía con mucho poder, Vieira no levantaba las manos, no podía protegerse bien el rostro, y a final de cuentas se abre así la puerta para una, para un sometimiento que fue muy sorpresivo, sin duda por el rival del que se trataba, ¿no? Tal vez el knockout no hubiera sorprendido a muchos, tal vez si, si Hernández gana será por knockout, pero bueno, a final de cuentas pues termina siendo una de esas sumisiones que pagan mucho, y pensamos que iba a ser la que pagaba más, pero luego la de Julián Márquez, que pagaba más 3.300, pues todavía fue más sorpresiva contra Malky Pitolo, le da la vuelta a la pelea que pues, probablemente iba perdiendo y se la acaba llevando también por sumisión. Le dice Miley Cyrus en la entrevista que hace con Joe Rogan que si quiere hacer su cita el día de San Valentín, Miley Cyrus le contesta que se tiene que depilar el pelo en pecho y ponerse una M y una C, y luego la caga, ¿no? Julián Márquez con un post ahí medio extraño de que si Miley se pone Cuban Missile Crisis en el abdomen con Jenna, es un hecho, la verdad ya lo tenía, vaya, ganó mucha atención, ganó mucha popularidad por la respuesta de Miley Cyrus, Julián Márquez, pero creo que pudo haber seguido mucho mejor esa situación y ahí se cayó todo. Pero bueno, a final de cuentas fue una noche con buenas peleas, con peleas importantes, Poliana Viana también somete rápido, buena pelea. Para la peleadora, pues, que es muy recordada por el asunto del asalto allá en Brasil, en el que le puso una paliza a un asaltante. Tenemos también, pues, obviamente, en las tres peleas del final, ¿no? Primero la de Kelvin Gastelum, una pelea en la que Kelvin llegaba urgidísimo de una victoria, llegaba en una racha de tres derrotas, con, pues... A ver, yo platiqué con él durante la semana y estaba tranquilo. Decía, no, yo no me siento que mi trabajo esté en juego, ¿no? Pero sí sabía que una cuarta derrota, salir del top 10, iba a cambiar ya totalmente su carrera, ¿no? Él ya estaba en el lugar 9, un lugar donde no había estado mucho tiempo. Había sido un contendiente al título en el 2019, en la que fue la mejor pelea del año probablemente con Israel Adesanya. Entonces, vaya, estar de pronto fuera del top 10 en tan poco tiempo no es algo natural y no es algo que Kelvin hubiera pensado, pero hay que tomar en cuenta los rivales que enfrentó, ¿no? Darren Till es un peleador con muy buen alcance, con muy buenas condiciones, que también ha peleado por título, aunque fue por el título a 170 libras. Luego, lo de Jack Hermanson, pues hay que entenderlo como una total distracción, ¿no? Un peleador que pues lo tomó con una llave de pierna muy temprano y que la verdad es que no lo veíamos venir de ninguna forma que esa pelea terminara tan temprano. Sorprendente que alguien con el jiu-jitsu de Ten Planet pues se metiera en un problema así con una llave de piernas, porque son muy buenos los de Ten Planet para las llaves de piernas. Pero al final de cuentas, Hermanson también tiene un grappling muy bueno. Y luego vimos también en la siguiente pelea de Hermanson contra Marvin Vettori, que también tiene buenas manos y que también pudo dar una muy buena pelea contra el italiano, compañero, por cierto, de entrenamiento de Marvin Vettori. Entonces, perdón, de Kelvin Gastelum, Mario Vettori. Entonces, pues muy importante, muy emocional la victoria para Kelvin Gastelum contra Dejan Hennig. Lo dominó a base de experiencia, de lucha, cerrando la distancia. A mí me sorprendió, lo platicábamos en la previa con Cristian Tetzpa la semana pasada, a mí me sorprendió mucho que Kelvin no usara más la mano izquierda, el poder que tiene la mano izquierda, que la mano izquierda de Kelvin ha derribado a cualquiera, que se les ocurra, ¿no? A Bisping, a Chris Weidman, al que sea, al que le han puesto enfrente, a Adesanya le hizo mucho daño. Esa mano izquierda de Kelvin es peligrosísima. Y tardó mucho en soltarla. Pienso que de pronto Hennig lo conectó temprano y Kelvin fue mucho más precavido, no quería arriesgarse una derrota rápida. Y bueno, al final de cuentas la guardó, pero en el tercer round ya le empezó a soltar, pum, 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 empezó a pegar con la zurda. Y ya veíamos al Kelvin de la vieja escuela, al Kelvin que podía hacer mucho daño. Yo incluso pensé que podía finalizar de esa forma, sentarlo, lastimarlo y luego tomarlo en un mataleón, como lo hizo, por ejemplo, con Jake Shields, o hacer mucho daño como le hizo a Nate Marquardt. Ese tipo de Kelvin imaginé que íbamos a tener en esta pelea en contra de Ian Hennig. No se da la victoria por finalización, pero es una victoria de calidad, es una victoria importante con un peleador grande de dimensiones, con un peleador con mucha hambre y que hoy le da la posibilidad a Kelvin de no pensar hacia abajo,
¿Quién viene abajo de él? Creo que Kevin Holland es una posibilidad seria de que le den un siguiente rival a Kelvin. Vamos a ver qué pasa. Pero él tomó un paso adelante y dijo, a mí pónganme en caso de que se caiga la pelea entre Whittaker y Pablo Costa. Está en ese nivel, ¿eh? No está tan lejos. Era ciertamente engañosa la racha de derrotas de Gastelum. Y no sería una locura que lo pongan contra Rob Whittaker, porque esa pelea ya estaba armada, esa pelea ya estaba pactada, ya fueron entrenadores de The Ultimate Fighter. O sea, esa pelea ya tendría que haber sucedido. Y luego contra Pablo Costa, bueno, pues a Costa sus acciones van a la baja, ¿no? Después de la mala actuación que tuvo con Israel Adesanya, no hay otra forma de describir lo que le pasó al brasileño, aunque obviamente también sería una victoria de mucha calidad para Kelvin y una pelea complicada, no sería una pelea para nada fácil. Entonces es una buena decisión de Kelvin, porque eso lo mantendría otra vez a un paso de la pelea por el título de las 185 libras, sea cuando sea que vaya a defender Israel Adesanya, porque sabemos que ahora está en una campaña para principios del próximo mes, pelear en contra de Jan Blachowicz por su segundo cinturón. Entonces ya cuando se meten en un segundo cinturón, pues ya se trata de cuál es más atractivo, ¿no? De cuál resulta más atractivo si ganara Israel Adesanya a Jan Blachowicz, pues va a estar ahí la cosquillita, bueno, ¿cuándo Jon Jones, no? Para empezar, otro 105 interesante. O vamos a ver qué pasa en 185. Si Kelvin le ganara de forma espectacular a Whittaker o a Paulo Costa, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en la revancha? Cuando fue una de las mejores peleas de todo el 2019, si no es que la mejor pelea del año, y la mejor pelea de 185 libras de título en mucho tiempo, ¿no? Porque la de Costa no fue buena, la de Joel Romero es terrible. Ojalá que nos puedan devolver esos 25 minutos de nuestras vidas, porque es una muy mala pelea. Entonces, ojalá que se le den las cosas a Kelvin. Y si no, creo que Kevin Holland puede ser una muy buena opción. ¿Por qué hablo de Kevin Holland? Porque si revisamos el ranking, ahí están dos de sus amigos. Primero, Uriah Hall y Marvin Vettori. Con Uriah Hall ya lo vimos pelear. Fue muy mala la pelea también en la final de TUF. No se hicieron realmente el daño que hubiéramos imaginado y no vimos al killer ese de Uriah Hall que había sido durante la temporada. Marvin Vettori y su compañero toda la vida. Son zurdos los dos. Una pelea que sería incómoda. No creo que nadie la quiera ver. Por ahí está Derek Bronson, ¿no? Que puede ser una opción entre los que están ahí fluctuando. Y de ahí, pues ya vienen los de arriba, ¿no? Entonces, creo que Holland, que aunque estaba en el ranking abajo, que Kelvin viene en ascenso, para muchos el mejor peleador del 2020 con la racha de victorias en la que se metió. Entonces, creo que puede ser una pelea interesante. Puede ser la pelea para Holland la que le dé ya pues, el reconocimiento de estar en el top 5 de la división. Y para Kelvin también puede ser la del rebote, ¿no? Con un nombre que ha venido llamando la atención y que ha venido generando muchísimo ruido. Entonces, esa pelea a mí me gustaría mucho. Vamos a ver. Kelvin me dijo durante la semana que él quería pelear 3 veces en el año. Así es que vamos a ver. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta situación. Y bueno, pues vámonos a ver qué termina sucediendo en el futuro con Gastelum, que da un paso importante, que estaba muy emocional, vi la entrevista que le hicieron en el nuevo Fest Español, se puso a llorar, y es normal, era un momento complicado en su carrera, aunque como les digo, él decía que no sentía que podían correrlo, pero creo que sí visualizaba que a lo mejor le dijeran, híjole, yo creo que es momento que regrese a 170, y él sabe que 170 ya no le va a dar el físico para volver a regresar, situaciones de esa naturaleza. Vámonos con el evento coestelar. Alexa Grasso se lleva una victoria muy importante. No es la más importante de su carrera. Sí es una de las mejores actuaciones de su carrera, sin duda. Es la mejor posición en la que ha estado. Ya había estado coestelar varias veces en la Ciudad de México, en Houston, en la pelea con Felix Herrig. Pero en esta ocasión, Alexa estaba de co-main de un pay-per-view, lo cual no es común, ¿no? Vaya, la posición más alta que está un peleador nacido en México pues es la de Brandon, que fue el main el año pasado, en diciembre del año pasado, en la pelea del título en contra de Davison Figueiredo, pero no es fácil, no es fácil para un peleador nacido en México llegar hasta esas posiciones. Tiene que ver con que solamente hay un cinturón, eso es cierto, en esta cartelera, en la próxima semana, en el siguiente pay-per-view hay 3 cinturones, luego en el de 260 hay 2 cinturones, ahí obviamente no podría ser Comey, alguien que no tiene una pelea de cinturón, pero lo aprovechó muy bien, Alexa se vio muy bien, yo también lo platicaba en la previa, a veces hemos estado fallando mucho en la previa, esta vez nos fue muy bien con todo el pronóstico, y no solamente en el pronóstico, sino en cómo se desenvolvieron las peleas, ¿no? Y yo les decía, Alexa, no la hemos visto y difícilmente la vamos a ver que ella sea la agresiva en ir a buscar un derribo y tratar de conseguir la sumisión,
pero ha mejorado muchísimo en su jiu-jitsu y en su juego de suelo, ¿no? Desde que están con los brasileños, con Diego López y Alessandro Costa, con Diego vamos a platicar más adelante, ahorita vamos a presentar la entrevista que está grabada. Y es una situación en la que ha mejorado tanto Alexa que se siente confiada de su jiu-jitsu, que se siente que ella puede someter a alguien. Como les digo, tal vez no va a ser sus estrategias de ir a buscar chutes, ir a buscar derribos, a menos que fuera una rival muy limitada en ese sentido, pero sí sabe que si la ponen en el piso puede meter en problemas a cualquiera. Entonces, yo les decía la semana en la previa, les decía, a ver, Alexa en cuanto se sienta derribada, le va a decir a Macy, ah, ¿quieres jugar el juego de piso? Mira, te aíslo un brazo, busco un triángulo, alguna situación en la que se sienta todo el tiempo la rival en necesidad de defenderse y que no pueda sentirse en un juego relajado. Así fue precisamente. En cuanto Macy la derriba, no sé si es entre la patada o que se me hace resbala, Alexa toma la posición y Alexa luego busca un armbar, busca un triángulo, busca una posición de sometimiento para que la rival no pueda sentirse cómoda, no pueda hacer ningún daño. ¿Y por qué no? ¿Por qué no Alexa ganar la pelea así? ¿No? No sería, ya no sería loco pensar en una situación así. Sabíamos que tenía buena defensa de derribo, igual que su compañera Irene Aldana, se lo han trabajado muy bien, pero ha progresado mucho su piso y obviamente también el de Irene, que ya incluso tiene una victoria por sumisión ante Bech Correa. Pero en este caso, creo que no habíamos medido eso, porque nos engaña un poco el resultado de la pelea con Carla Esparza, pero una luchadora de la clase de Carla Esparza, Alexa la metió en muchísimos problemas en el piso y estuvo a punto de ganarle. Yo no sé cómo, para las cuestiones allá en la Ciudad de México en septiembre de 2019, no sé cómo salió de ese armbar que tenía encajado Alexa Grasso, de verdad esta doble articulación de Carla Esparza, luego viene ya toda la polémica y el relajo ahí con el público que se portó muy mal esa noche en general, pero al final de cuentas, Alexa tuvo una, desde ahí ya tuvo una muestra muy importante de su progresión. Un año y cacho después sigue mejorando, sigue viéndose mejor en el piso. A Irene, y lo digo porque Holly Holm y Macy Barber, las dos han trabajado con Israel Martínez, con Izzy Martínez, que es su coach de lucha. A Holly Holm le hizo una estrategia muy clara a Irene Aldana. Era pegarla contra la jaula y sacarla hacia el centro del octágono y ahí intentar el derribo. No intentar el chute directo, no intentar el single leg, el doble leg, sino pegarla primero contra la jaula y luego sacarla del octágono y meterla a lo que es el centro, ¿no? Sacarla de la jaula, del octágono me refiero a la jaula, y meterla justo en el centro donde no tuviera cómo usar la espalda para detenerse, ¿no? Entonces, en este caso, no platiqué muy específicamente con Pancho Grasso, con la gente del campamento, pero parece que lo tenían muy entendido. Parece que dijeron, cada que nos vayamos a la jaula, nosotros tenemos que tomar la posición hacia adentro y que Alexa dominara sin que Macy pudiera salir, sin que Macy pudiera intentar ese derribo hacia adentro. Entonces Alexa tuvo siempre esa posición, dominó en el clinch, primero y segundo round son muy buenos, extraordinarios para Alexa. Ya en el tercero Macy se soltó, Mike Valle estuvo en su esquina, el coach mexicano, el coach de Tamaulipas. Primero, entre el primero y el segundo round, Mike le decía, te está esperando nada más, suelta tus monstruos. Me imagino que se refería a algún volado, se refería a algún gancho de izquierda, un golpe de mucho poder que hiciera mucho daño. Y no pudo Macy hasta el tercer round. En el tercer round ya conectó algunas combinaciones importantes, ya se vio más suelta. Es el primer campamento que hace Macy con Mike, eso hay que tomarlo en cuenta. Estaba manejando muy bien sus piernas, muy bien su jab, pero a una distancia todavía lejos de que le pudiera hacer daño a Alexa, ¿no? Va a mejorar mucho, creo, si se queda en el sistema de Mike Macy en el futuro. Y obviamente, cuando no enfrente a peleadoras con un striking tan sofisticado como el de Alexa, porque es muy bueno el striking de Alexa, a veces como mexicano nos cuesta trabajo valorar lo que hacen bien los mexicanos, pero el striking de Alexa es el mejor de las 125 libras probablemente, ¿no? Por ahí, creo que es difícil de comparar, al menos en la parte del boxeo, ¿no? Porque el Muay Thai de Valentina Shevchenko no tiene comparación, ¿no? Obviamente el pateo de Alexa
está muy lejos del de Valentina, y todas las peleadoras están lejos del de Valentina, pero el striking de Lacey es de los mejores de la división, ¿no? Si no es el mejor, está en el top 3 de la división, y hay que respetarlo. Macy progresó mucho en su striking para esta pelea, creo, que me demostró cosas muy buenas, pero pues estaba enfrentando a alguien que tenía mucha más experiencia que ella y que tenía la ventaja por ahí. Entonces, es una situación ciertamente, creo que positiva para ambas, a pesar de la derrota para Macy. Creo que le deja crecimiento a esta pelea. No es como el caso de la anterior, en la que pierde, pues, superada en las manos con una Roxy Modafferi, que tiene que ha mejorado muchísimo con sus manos, pero que obviamente es reconocida por su jiu-jitsu. Acá, pues, cuando te supera en striking una peleadora que es mejor que tú en striking, no pasa mucho. Mostró mucho progreso, saca el tercer round, las tarjetas de los jueces así lo dicen, y a final de cuentas Macy puede presumir progreso, estuvo un año fuera, y vamos a ver qué sucede. En el caso de Alexa, entra al top 10, eso era algo muy importante, y hay un tweet ahí de Caitlin Chukagan que dice que quiere pelear con ella. Chukagan incluso es top 5, vamos a ver cómo se terminan moviendo, y esa sería una excelente pelea para Alexa, porque ya ganarle a Chukagan ya te pone a una pelea del título, sea contra Valentina, sea contra quien sea, la que fuera la campeona en el momento. Lo que parece más lógico, ¿no?, es JoJo Calderwood o Jessica Ai, que son las que están ahí entre el 6 y el 7. En el 5 está Cintia Calvillo. A mí, como mexicano, no me gustaría ver a Cintia Calvillo contra Alexa Grasso. Se neutralizan dos peleadoras, aunque Cintia no nació en México, pero su familia es de Nayarit, hace los mayores esfuerzos para hablar español, siempre hará reconocido su origen mexicano. Varias veces ha salido con el kit de México, aunque no todas, ¿no? También ha salido con el kit de Estados Unidos. Pero al final de cuentas, no es una pelea que a mí me gustaría ver como mexicano, ¿no? No sé realmente si el UFC diga, pues tiene que ser Cintia Calvillo y así es, bueno, pues ya tendrás que prepararte para ver a Calvillo en contra de Grasso. Pero yo creo que ahorita se la pueden llevar con Jessica Ai o JoJo Calderwood. Serían peleas muy bonitas, muy atractivas para lo que tiene que ofrecer Alexa, y le podrían dar seguir en ese ascenso. Si fuera Caitlin Chukagan, ya sería una historia de otro nivel, podría ser incluso evento estelar, ¿no?, en cualquiera de estos días de los que se están organizando semana con semana carteleras, ya sea en Las Vegas, ya sea en Abu Dhabi o donde se les ocurriera, y a las dos pues sería una catapulta para la pelea de título, ¿no?, para Chukagan por un intento más, o para esta Alexa pues por tener la oportunidad contra una Valentina Shevchenko que se ve por encima de todas, pero así se veía Ronda Rousey, y así se veía Joanna Jędrzejczyk, ¿no?, en su momento, y así se ve hoy Amanda Nunes, ¿no? Pero un día va a perder Amanda Nunes, ¿no?, y un día perdió Ronda Rousey, y un día perdió Joanna Jędrzejczyk, ¿no? Un día llega la rival que toma o en un mal día a la campeona, o que descifra bien la estrategia para vencer a la campeona, y así podría hacerlo de Alexa. Entonces, ya estando en este nivel, descartar que Alexa pueda ser campeona sería un error, ¿no? Sería de verdad un error. Sé que a veces hay muchos anti-mexicanos nacidos en México y no mexicanos que dicen, no, le falta eso y le falta el otro. Hoy yo ya veo a Alexa con una pelea muy completa, con el único pendiente de las finalizaciones, ¿no? Si tuviera dos o tres finalizaciones, ya estaría peleando por el título, ya sería mucho más rápido el ascenso, pero no siempre tienes que llevar la prisa. Alexa tiene 27 años, si pelea por el título a los 29, 30 años, no pasa nada. Que llegue sólida, que llegue con las posibilidades de ser campeona, como lo llegó Brandon, ¿no? A lo mejor a Brandon le llegó a los 27 años, pero están ahí en su prime. Hay una foto pues muy bonita que publicó la gente de UFC Español, después de que entrevistara a Brandon en el boot que tienen para la transmisión de ESPN Deportes, de los dos, edades similares, llegadas similares al UFC, casi llegaron al mismo tiempo, ellos no vienen de The Ultimate Fighter, o al menos no de The Ultimate Fighter Latinoamérica, porque Brandon sí estuvo en The Ultimate Fighter antes de entrar al UFC, y a final de cuentas pues están en ese momento, ¿no? Irene es un poquito mayor de edad, pero pues también está por ahí, y Jay Rodríguez, que en cuanto regrese, veremos en qué nivel está, ¿no? No lo hemos visto en poquito más de un año, es elegible a partir del 8 de marzo, y si se da la pelea contra Zabit Magomedsharipov, o qué sucede con Jair. Hasta que no pase eso, pues no podemos ahorita especular de las posibilidades de Jair para la pelea por el título, pero estando en el top 5, definitivamente con una victoria con Zabit, si es que se da la pelea, Jair estaría también muy cerquita. Entonces, es un buen momento, aunque el volumen, la cantidad de mexicanos en el UFC es corta de momento, los que están
en su mayoría están arriba, ¿no? Teco pasando por una etapa complicada, Cazula que no ha podido ganar, vamos a ver si sería pronto la oportunidad, Mowgli en ascenso, Alejandro Pérez que está en expectativa, el Turbo Pérez, ya los hemos platicado, en cuanto tengamos noticias de qué va a pasar con el Turbo Pérez les platicamos, pero se le cayó esta pelea tan buena que tenía con Tomiñas Almeida en el UFC Fight Island allá en el mes de octubre por COVID y no le han podido dar pelea, pero bueno, pues así, de verdad, pues un aplauso por el trabajo del equipo y de Alexa, que lo hizo muy bien y se vio bien después también de lo que había sido su debut en las 125 libras. ¿Qué más? Obviamente de la cartelera, la pelea de campeonato, ¿no? Kamaru Usman, yo vi en la semana un análisis que hizo Dominic Cruz del caminado de Kamaru Usman. Lo vi con más atención porque vi que el que estaba usando como de modelo era Goyito Pérez, como de rival. Dominic Cruz es muy amigo de Goyito allá en el Alliance MMA en San Diego y lo usa para muchas cosas. Él lo ayuda muchísimo. Tengo entendido que incluso a veces Goyo se queda en casa de Dominic allá en San Diego. Son buenos amigos. Y al final de cuentas, el análisis que hace es espectacular, ¿no? Explica cómo cómo Kamaru cambia tan bien de guardia, ¿no? Que te puede pegar con la izquierda, con la derecha, con el mismo poder prácticamente. Entonces esos jabs brutales que entraron de izquierda a Gilbert Burns, que fueron los que hicieron más daño, pues se sentían de pronto como cruzados de izquierda por cómo maneja bien cómo se planta muy bien, cómo se ajusta a media combinación, cómo cambia de guardia de izquierda a derecha, etcétera. Por ejemplo, estaba viendo las peleas de Colby, cuando a Colby lo derriba con un cruzado de derecha, ¿no? Que parece que tiene el mismo poder que tiene el jab de izquierda. La verdad es que se ve espectacular el striking de Kamaru. Y ojalá que se dé la pelea con Jorge Masvidal, porque Jorge es el segundo mejor vendedor del UFC, ¿no? Hoy, después de lo que hizo en Nueva York, después de lo que hizo Ben Askren, después de lo que hizo en la isla con 6 días, con estos pay-per-views de más de 1 millón de ventas. Y Kamaru lo sabe. Kamaru sabe que el que le va a dar otro 1 millón de pay-per-views vendidos es Jorge. No Leon Edwards, no Colby Covington. No iba a ser, pues todavía, no sabemos qué va a pasar con Khamzat Chimaev, ¿no? Pero por más que ha crecido Khamzat y que hizo mucha popularidad, todavía no es alguien que dijeras va a vender 1 millón de pay-per-views. No ha estado nunca en un pay-per-view, vaya, para empezar, ¿no? Entonces, Kamaru sabe que el rival que le va a dar otra defensa de 1 millón de pay-per-views, los puntos y la lana que eso implica es Jorge. Y también sabe que Jorge es un gran reto, ¿no? Con 6 días de anticipación, ¿qué le hizo Jorge, ¿no? O sea, fue una pelea que de pronto se torna sosa, que de pronto pasan demasiado tiempo en el clinch, porque vaya, pues no esperábamos que Jorge tuviera más de 10 minutos de cardio, iba a ser muy complicado que Jorge pudiera mantener ese nivel. Cuando tuvo que volar 6 días antes, cuando tuvo que cortar de peso, pues prácticamente en un avión privado, ajustarte un cambio de horario de 14 horas, hacer las actividades de prensa, vaya, lo de Masvidal en 6 días no es como cuando toman a veces las peleas con 4 o 5 días incluso, pero ya estás en Las Vegas a toda madre. No, aquí fue ajustarte a demasiadas cosas y Jorge lo hizo muy digno, hizo una muy buena pelea. Entonces, Usman sabe eso, Usman sabe que es la pelea del dinero y es la que quiere, ¿no? Entonces, fue muy emotivo ver a Gilbert Burns, pero también lo platicamos en la previa, ¿no? Gilbert tiene un carisma espectacular, es un tipo que necesitan las 170 libras, es un tipo que pelea muy bien, que es agresivo, que tiene muy buen jiu-jitsu, que ha mejorado muchísimo en su boxeo. Tenía ya Jorge Rubio, el entrenador cubano que le hizo esquina, con el que trabajaba también el mexicano Edwin Rivera. Y a final de cuentas, creo que va a ser campeón eventualmente, ¿no? Creo que si Gilbert sigue trabajando y se mantiene por ahí, tendrá otra oportunidad al cinturón y probablemente con un rival que sea derribable. Pero Usman no es derribable. Usman no parece, y ya lo vimos con Colby, ¿no? Colby también es un gran luchador, ni siquiera lo intentó derribar. Jorge no iba a intentar derribarlo. No sé quién pueda derribar a Kamaru Usman, pero no va a ser
Gilbert Burns, porque es demasiado, tiene muy buena lucha, tiene muy buena base, está muy fuerte Kamaru Usman, prácticamente no tiene nada de grasa corporal, es muy difícil de derribar a un luchador de su calidad, más difícil tomarle la espalda y meterlo en problemas. Entonces, así la pelea del título llegó a 13 victorias consecutivas en el peso welter, superando el récord de GSP. Creo que GSP es el mejor de toda la historia, no lo pondría arriba de él, aunque los números se extendieran a 15, 16 victorias. Creo que hay que tomar en cuenta mucho algunos de los rivales que tuvo GSP, pero al final de cuentas siempre se va a especular, ¿no? Si GSP todavía puede regresar contra Khabib, ahora contra Usman, ¿qué podría suceder? Esa también puede ser una pelea de 1,000,000 de pay-per-views, ¿no? Si GSP decide regresar por el cinturón que siempre fue de él, que es el de las 170 libras, el de las 185, pues ya sabemos que fue una casualidad ahí de que sintió él que podía ganarle a Michael Bisping. Regresó después de 4 años, demostró que seguía siendo competitivo, que era mejor que Michael Bisping, y se retiró, cosa que le molestó muchísimo al UFC. Por eso yo, cuando hablan tanto del regreso de GSP, siempre lo veo muy improbable, porque no respetó la cláusula, no respetó lo que le pidió Dana White, que era, si ganas, tienes que defender. Y GSP les dijo, pues no quiero defender, yo sigo retirado, ahí se ven y ahí se quedan con el cinturón, ¿no? Entonces yo creo que eso, a menos que sea una petición que Khabib diga sí, solamente sí, y así lo quiero, se ve muy difícil que se cierre algo con George St. Pierre. Pero bueno, aplaudir lo de Kamaru Usman, también sacó la experiencia, también sacó todo el conocimiento. Lo tocó temprano Gilbert Burns. Se nota que se conocía muy bien del sparring, porque los dos, incluso después de haberse tocado, después de haberse lastimado, como luego lo pasa con Kamaru en el segundo, se tenían mucho respeto. Kamaru sabía que por ahí podían seguir saliendo las bombas de Gilbert Burns y que lo podía lastimar, entonces se la fue llevando tranquila, dijo, yo ya encontré mi ritmo, ya sé cómo lastimarlo, ¿para qué me arriesgo? Metía el ya, pum, lo lastimaba, volvía a meter el ya, pum, lo volvía a lastimar, luego metía por ahí un recto con la derecha y lo seguía lastimando, y hasta que ya sintió en toda la seguridad, lo manda a la lona y ground and pound, pam, 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 para variar, se tardó unos 5 o 6 golpecitos de más Herb Dean. No es de sorprenderse esa situación, pero a final de cuentas la victoria es completamente merecida para Kamaru Usman, el campeón de las 170 libras, que lo más probable es que enfrente a Jorge Masvidal. Ya han estado discutiendo ahí en las redes sociales Ali Abdelaziz con Malky Kawa, los managers, Malky Kawa de FRM, Ali Abdelaziz de Dominance. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo y esa será la siguiente pelea que veremos por el título de las 170 libras. Y va a generar mucha expectativa y creo que Jorge otra vez va a demostrar que es un muy buen vendedor. ¿Cómo puede cambiar todo realmente en poco tiempo? Porque Masvidal hace este super knockout. Primero se mete en la discusión con Leon Edwards y se hacen de manos, ¿no? Después del evento en Londres. Luego noquea de forma espectacular a Ben Askren, ¿no? Ya había vencido a Derek Till, ¿no? Vence a Ben Askren en estos 5 segundos con la rodilla en la cabeza, el highlight del año, ¿no? Luego le dan la pelea con Nate Diaz, hace pedazos a Nate Diaz y de pronto, ¡pum!, una superestrella. Alguien como Jorge, que había pasado muy bajo en el radar, que sí había peleado por el campeonato de Strikeforce, pero que era muy, muy, muy diferente a esta situación que está viviendo. Y a final de cuentas, pues le llegó tarde, ¿no? Avanzada ya su carrera, pero le está sacando todo el provecho. Y por eso, cuando me preguntan ahí siempre por la pelea de Colby, que cuando la pelea de Colby, yo no entiendo por qué les interesa la pelea de Colby, la verdad. No lo entiendo. A Jorge, ¿por qué le interesaría, no? Colby no vende. Colby sí es un muy buen atleta, es un muy buen 170 libras, es un top 3, top 5, en el peor de los casos. Pero ¿por qué le interesaría a Jorge? Si Jorge lo que quiere es dinero, ¿no? Jorge, yo no sé si el cinturón le represente algo, ¿no? A un peleador, realmente un peleador callejero, un peleador realmente de barrio como es Jorge. Lo que él quiere es el bienestar de su familia, lo que él quiere es el dinero y lo que le puede representar. Ya el cinturón, bueno, puede ser un extra, ¿no? Pero yo no creo que él esté con esta intención de decir soy el mejor de todos los tiempos y el mejor de la división. O sea, son cosas que están más allá de sus intenciones. Y a mí me lo ha platicado varias veces en entrevista, ¿no? A mí lo que me interesa es el dinero, ¿no? Y dice, soy un prize fighter, y lo que quiero es, pues,
pues ganar dinero con las peleas. Y esta podría ser otra vez una pelea de mucho dinero. La otra que tiene Jorge es Conor McGregor, pero también me contó en la entrevista el año pasado, en enero del año pasado, cuando estábamos en la cobertura de la semana del Super Bowl allá en Miami, me dijo que pues la gente de Conor ni siquiera tomó las propuestas, ¿no? Que ni siquiera lo tomaron en serio. No sé si a Conor, por alguna razón, no quiero decir miedo, porque no creo que Conor le tenga miedo a nadie, pero sí saberse que en condiciones muy desfavorables en una pelea, o realmente Conor pensaba que podía ser campeón de las 155 libras, como lo intentó, ¿no? Y que por eso no consideran la pelea de Jorge. Ahora, hoy, pues la situación pinta diferente, ¿no? Ya vienes de perder con Dustin Poirier, estás a dos peleas del cinturón, ¿no? Difícilmente la siguiente pelea de Conor va a ser por el cinturón, aunque se retire Khabib, ¿no? Entonces tienes que ganar una y luego a ver si te dan la pelea por el cinturón, depende a quién le ganes, ¿no? Si le ganas a Michael Chandler, si le ganas a Justin Gaethje, si le ganas a Dustin Poirier otra vez en una trilogía. En fin, se van moviendo muchas cosas ahí en la división. Bueno, vamos a ir con la trivia. Pero primero, primero la entrevista con Diego López. 12 de marzo, Luxero 12, estará enfrentando a Masio Fulen. Interesante entrevista que hicimos con el brasileño. Bueno, ya me encuentro con Diego López, brasileño, ya casi mexicano, dicen, medio poblano, también pasa mucho tiempo en Guadalajara cuando trabaja en los camps, pero pues tienes una pelea muy importante, Diego, una defensa más de tu título de las 145 libras de Lux Fight League en contra de Masio Fulen en el próximo 12 de marzo, ¿verdad? Así es, pues ya está la pelea, ¿no? Estuvimos esperando para defender el título y pues nos salió la oportunidad de ahorita el 12 de marzo, ¿no? Creo que a muchos deben pensar de que ya no, pues nada más tengo un mes para la pelea, pero bueno, yo ando entrenando desde hace mucho, ¿no? Desde hace mucho ando entrenando para pelear o para defender el título, donde apareció la oportunidad. Diego, ¿por qué tomar esta pelea tan difícil? Yo sé que, y no es secreto, ¿no? Pues la gente espera que eso sea lo natural. Con lo que has demostrado en Luke, la gente piensa que ya estás listo para dar el siguiente paso. Y no hay más que ir a UFC, ¿no? O a una liga internacional. ¿Por qué tomar esta pelea tan difícil con Masio? Que básicamente, pues, es lo más duro que puedes encontrarte hoy en México, ¿no? De las peleas que te podían haber puesto en Lux, pues es la más complicada. Sí, yo creo que desde hace un rato ya me acompañas, Carlos, ¿no? Yo creo que desde una pelea que hice en 2017, creo, y pues bueno, he visto que yo nunca digo que no a una pelea, ¿no? Aún más cuando estoy mucho tiempo sin pelear, ¿no? Ya va a ser un mes y cinco meses que no peleo, pues bueno, ya hace falta pelear, y pues bueno, más es un gran reto, ¿no? Es un gran reto para mí, pero bueno, yo soy listo, a mí me gusta el reto, es solo es checar mis tres últimas peleas, ¿no? Con quien yo he peleado, y pues bueno, más es uno más a la lista, ¿no? Ya decías el tema de los rivales, por eso te gustaba Masio, porque enfrentaste puros ex UFCs últimamente, a Ronnie Jason, Mandarina que tal vez no llegó, pero que pues en toda Latinoamérica ha dominado mucho y ha vencido a muchos mexicanos incluso en su carrera. Está también obviamente Marco Beltrán, que te retó por el 145 y fue tu última victoria allá en Lux. ¿Por qué te gustaba Masio desde el principio? ¿Es el cartel? ¿Es el choque de estilos? ¿Qué era lo que te gustaba de esta pelea? Pues lo que me gusta de la pelea, más que nada, es eso, pues el reto, ¿no? Masio viene de 3 victorias consecutivas, estuve en la UFC, estuve peleando por Asia, estuve peleando en varios lados, ¿no? No es solo por la pelea, es por el nombre que tiene Masio, ¿no? O sea, yo creo que todo México conoce a Masio, o sea, me llevo muy bien con Masio, o sea, no puede ser que los mejores amigos, pero donde nos vemos, nos saludamos, qué onda, cómo estás y todo, pero bueno, es trabajo, ¿no? Así como ellos también quieren el cinturón, pues yo tengo que defenderlo, ¿no? Entonces, me gusta la pelea con Masio justamente por eso. Una cosa, pues, el choque de estilo, ¿no? El choque de estilo está muy bien, pero bueno, todos saben también que he trabajado mucho mi strike acá con Lobo y pues bueno, a veces, cuando la pelea no se da de un lado, pues tenemos que ir a otro, ¿no? ¿Cómo? Precisamente te quería preguntar eso, ya sabes que no son muy amigos, pero tienen muchos amigos en común. Masio es de Guadalajara, conoce muy bien a tus entrenadores, a tus compañeros de entrenamiento allá en Guadalajara. ¿Crees que eso afecte un poquito, que haga un poco de ruido en torno a la pelea?
Pues yo creo que va a ser interesante, ¿no? Este Márcio es acá de Guadalajara y pues yo en los últimos 3 años yo creo que he pasado casi 2 años seguidos acá en Guadalajara, ¿no? Y pues así, o sea, tenemos muchos amigos en comunes, como te comento, yo y Márcio nos llevamos pues bien, o sea, no somos mejores amigos, pero nos llevamos normal, ¿no? Yo creo como con respeto de el deporte que nos da, ¿no? Pero bien, o sea, no creo que va a afectar en nada, pero sí va a estar bien porque la gente va a estar bien dividida, ¿no? Y pues eso a mí no me molesta que la gente sea dividida, yo los entiendo, ¿no? Es mexicano, es acá de Guadalajara y pues todos quieren que el mexicano gane, ¿no? Pero lo que más me gusta de los últimos años es eso, que la gente ya está siendo fan del MMA, de las peleas, ¿no? Y no de la localía. Obviamente, pues si pensamos antes del combate con los antecedentes, decimos, es una pelea de striker contra jiu-jitsero, ¿no? La lógica, que casi siempre es brasileño contra mexicano, es el que es muy buen striker contra el que tiene muy buen juego de piso. Pero parece un caso ya muy diferente. Tú has evolucionado muchísimo en tu juego de striking, más desde que estás trabajando con Pancho Grasso. Y también, Macio, pues lleva un rato yo creo sabiendo que tú eras su siguiente rival. Y me imagino que ya tienen una estrategia muy clara de cómo defenderse en el piso contra ti, ¿no? Sí, yo creo que pues, todos saben, ¿no? Mi fortaleza es el jiu-jitsu, ¿no? Y a mí lo que me gusta es eso, me gusta que la gente pues entrene para eso, ¿no? Entrene para neutralizar mi juego y pues así yo creo que como apenas comentaba, ¿no? Yo creo que cuando no se puede por un lado tenemos que ir por otro, ¿no? Y pues si yo veo que no voy a poder finalizarlo, pues ni modo, o sea, tenemos que pararnos arriba y pues a intercambiar golpes, ¿no? Y pues bueno, yo estoy entrenando para eso. Me gusta mucho el trabajo que estamos haciendo acá porque he aprendido a combinar más el strike con el jiu-jitsu, ¿no? He aprendido a combinar bastante eso. Y pues bueno, pues donde se presenta la pelea, yo creo que estamos listos, ¿no? Yo creo que he trabajado mucho, he estado en los campamentos de Irene, de Alexa, de Alessandro, de todos mis compañeros. Y pues bueno, la evolución ha venido para todos, ¿no? Diego, a ver, obviamente es algo que la gente muchas veces se pregunta, ¿por qué Diego no está todavía en UFC? ¿Por qué no tiene una oferta de UFC? Y nosotros hemos platicado fuera de entrevista mucho, mucho de ese asunto. Explícanos un poquito cómo está tu situación. ¿Ya hubo acercamientos? ¿Ya hubo alguna oportunidad? Sobre todo cuando estuviste en la isla ya con Irene. Pero ¿qué tan cerca te sientes tú de que ese sueño se cumpla? Pues la verdad, ahora yo creo que pues el mismo tema que pasa con muchos extranjeros, ¿no? Pues la visa de atleta para pelear en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que más que nada, yo creo que lo que nos puede estar frenando es esto. Yo tengo mi visa para trabajar en Estados Unidos, pero la visa que tengo no me permite pelear, o sea, no es una visa de atleta. Entonces yo creo que más que nada es eso que está frenando, ¿no? Pero a mí me gusta que todavía podemos decir que me esté dando tiempo para todavía seguir mejorando, ¿no? Porque muchos no saben, pero como por allá de 2017, me llegó la propuesta para pelear en UFC Brasil, en una cartelera, pero no, o sea, no se dio la pelea, pero todo bien, porque, ¿qué te cuento, no? O sea, me ofrecieron la pelea. Y 2 meses después peleé en Rusia y perdí, ¿no? Y yo después me quedé pensando de que, ching, pues si hubiera peleado en UFC, pues hubiera perdido, ya me hubiera corrido y tal vez ahorita no estaría ni cerca de estar ahí otra vez. A mí me gusta que me esté retrasando un poco para que pues yo siga estudiando la división y siga pues mejorando todo, ¿no? Porque a veces siento que cada pelea que hago fuera de la UFC, pues veo huecos que tengo que corregir, ¿no? Tenías 21 o 22 años entonces. Así es. Sí, estaba muy joven todavía. Bueno, sigo joven, ¿no? Pero estaba muy chiquito, no iba. A ver, déjame recuperar entonces ese momento. Estabas entonces, ya eras campeón de JFL, ya habías peleado en XFL, ¿verdad? Cuando llegó esta Sí, oferta. tenía una pelea en XFL y era campeón de JFL, sí. Y entonces fue cuando fuiste a pelear a ACB en Rusia, la que perdiste por Así decisión. es. Sí. Ahí fui pelear en Rusia y pues en un mes más o menos de noviembre, si no me equivoco, noviembre o octubre tuve un evento en Brasil y ahí estaba buscando unos 135, ¿no? Y yo desde entonces ya peleaba 145, pero me llegó la oportunidad, yo dije, pues sí, la tomo, ¿no? Pero bueno, y quedar en duda entre mí y Juan Barcelos, de hecho, pues mira cómo le va hoy, ¿no? Le va muy bien. Y ellos por estar en Brasil, pues le facilitó mucho más a contratar a ellos, ¿no?
Entonces, en 2017 te llega este llamado de UFC y es Ronnie Barcelos el que entra al final. Y bueno, pues ahí lo vemos que está incluso pues Marcelo Rojo levantando la mano a ver si le dan una oportunidad de pelear contra él en estos días. Pues que como dices, qué buena decisión también, Diego, porque se debe mucho más completo. O sea, de por sí en aquella de XFL que me acuerdo que me tocó narrar, ya vimos unas manos muy desarrolladas, ya tienes que arriesgar mucho más y tomar la iniciativa mucho más arriba. Y ahora también, pues creo que si la pelea se llega a alargar con Macio y pasan mucho tiempo arriba, puede ser un peleón de los que de los que hemos visto en Lux, pero que de verdad se recuerde durante muchos años en Lux, porque obviamente pues, sabemos que Masio tiene un gran striking y tú también has desarrollado las manos de forma espectacular. Veremos ya cómo se desarrolla, veremos qué estrategia saca cada uno, obviamente, pero pinta para ser una muy buena pelea. Yo nada más, pues yo hasta aquí llego, pero mis fans tienen algunas preguntas para ti, Diego, así es que vamos a hacerlas. Déjame. Le pongo mis lentes porque ya mi edad ya necesitamos de ayuditas. Caro Rivera dice: frente a la pelea con Mase Fullen, ¿cuáles consideras que son sus fortalezas y en cuál sentido será un reto para cuando suban al octavo? Pues más que nada todos saben, ¿no? Masio pues es striker, ¿no? Yo creo que pues, más que nada su boxeo y su pateo, ¿no? Yo creo que él pues, va a tratar de hacer eso, ¿no? De boxearme y patearme pues para mantener la distancia y así no da chance para los derribes, pero como te comento, ¿no? Esta es la mayor fortaleza de Masio y pues yo sé que también él está listo pues para los derribes y todo eso, pero así como él está listo para los jiu-jitsu, yo estoy listo para su strike también. En 145 libras, ¿hay otro peleador todavía que te resulte atractivo en México? ¿Otro rival que dijeras, si gano esta, hay alguien más que te gustaría enfrentar? Pues tú dime, Carlos, tú dime quién tenemos para pelear en 145 por esta pelea, ¿no? O sea, no es mala, más no es como decir que yo soy lo mejor ni nada, pero bueno, es que no hay otro rival después de Masio, ¿no? Después de Masio no hay otro rival que me pueda pues, proyectar pues, para arriba, ¿no? Sí, es que la verdad es que el recorrido de Masio, además de UFC, luego fue a pelear por el título de Brave, tuvo mucha experiencia internacional y hay pocos peleadores mexicanos que tienen ese bagaje. ¿Contra quién sería tu pelea ideal para debutar en UFC? Pues con lo que sea, yo afuera de UFC pues he sido campeón ya de cuatro promociones, cuatro divisiones, o sea, cuatro promociones en dos divisiones diferentes. Entonces yo creo que la pelea que sea, pues yo estoy listo, ¿no? Yo estoy trabajando pues para llegar en UFC y pues ser uno de los contendientes al título. ¿Cuánto tiene que no cortas a 135, por ejemplo, que no haces el intento? Ah. Va a cumplir 6 años. 6 años que no hago lo intento para 135. Bueno, hay que ver si el cuerpo todavía está para el próximo año, porque obviamente ya estás más Sí. maduro. ¿Cuántos años tienes? ¿25 o 26? Ah, pues ya cumplí 26. O sea, yo Sí. portaba 125, tenía 19, 20 años, 18. O sea, para muchos no saben, pero yo ya he peleado en 57 kilos, en 61, en 65, en peso pactado de 68. Y hasta en 70 kilos he peleado, ¿no? Entonces, he peleado en varias divisiones. Yo creo que por mi estatura, pues me ayuda un poco, ¿no? Sí, hasta el peso ligero puedes tener ahí buen nivel. ¿Qué es lo que más extrañas de Brasil? Mi familia es el único. La verdad es que extraño mucho a mi familia, pero bueno, estoy acá en busca de un sueño y pues tengo que lograrlo, ¿no? ¿Y qué es lo que te gusta más de México? Los tacos y las quesadillas. Oye, ¿quién fue tu ídolo en las MMA? Dice Alexander Gutiérrez. El que me inició a esto pues fue mi hermano, ¿no? Mi ídolo más grande es mi hermano porque pues todos saben, nuestra familia es de jiu-jitsu, venimos desde chiquito de jiu-jitsu y mi hermano fue el primero de la familia pelea MMA, ¿no? Y éramos muy fan, pero él puede ser mi espejo para eso, pero mi ídolo, pues puede ser que es este Cowboy Cerrone. Cabo Cerrone, ¿te gusta el estilo? ¿Cómo se llama tu hermano? Thiago Oliveira. Thiago Oliveira. Ajá. ¿Quién es tu rival de ensueño? O sea, si pudieras escoger así, pues tu pelea soñada para estas fechas, contra quién sería? O sea, Pues actual o no, digo, a lo mejor ya es alguien retirado.
Después de ese 2, a mí me gustaría mucho pelear con con Max Holloway. Yo creo que es una pelea muy interesante, ¿no? Yo creo que no sé, o sea, lo acompaño desde hace mucho y me gusta mucho con pelea. Yo creo que a mí sí me gustaría más adelante, pues, si tengo la oportunidad de pelear con él. Y uno que ya está retirado, ¿qué podría hacer? Pues yo podría decir que es Miguel Ángel Torres, que pelea Venec. No sé si lo conoce. Miguel Torres. Así es, él, pues yo lo acompaño desde hace mucho y me gustaba mucho cómo peleaba su estilo de pelea. Sí, fue de los primeros mexicanos que brilló allá en Estados Unidos. Y bueno, pues tuvo su paso por UFC. ¿Quién es para ti el GOAT del MMA? El mejor de todos los tiempos. Pues yo creo que está muy difícil, ¿no? Yo creo que podemos decir que hay un mejor a cada 10 años, ¿no? Yo creo que a cada 10 años podemos elegir uno mejor de todos los tiempos, ¿no? Pero, pues todos saben, ¿no? Fedor, pues, ha estado invicto durante mucho tiempo, aunque muchos dicen, ah, pues no he peleado con nadie en su nivel, pues sí, o sea, antiguamente el MMA no tenía nivel que tenía hoy, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, puede ser que Fedor. Fedor, sí, también incluso hasta Caín Velázquez siempre ha dicho que su gran ídolo es Fedor Emelianenko. Diego Solís dice, ¿cuánto pesa normalmente fuera de campamento y qué fue lo más difícil para adaptar tu Brazilian Jiu-Jitsu a las reglas del MMA? Pues normalmente estoy muy ligerito, peso entre 73 y 74 kilos, nunca camino pesado, ¿no? Es mi peso natural este. Y pues no, hermano, tuve que adaptarlo a los madrazos, podemos decir, ¿no? Porque mi primera pelea, mi hermano nada más llegó para mí y me dijo, oye, vas a pelear aquí a un mes. Yo bien emocionado, así una super fight de jiu-jitsu, no, vas a pelear MMA, y pues yo nunca había tirado un golpe, ¿no? Y nunca había tirado un golpe. Lo más chistoso, pues, fue que lo noqueé. Ese fue el más chistoso. Pero poco a poco ya fui entendiendo más y fui tratando de adaptar más mi jiu-jitsu para el MMA, ¿no? Diego García, tu tocayo, dice, ¿cómo fue que llegaste a vivir en México? Pues yo llegué a México primero, pues, a la clase de jiu-jitsu en 2015. Me contrataron para la clase de jiu-jitsu y, pues, bueno, se acabó el contrato de donde yo estaba y, pues, no quería regresar a Brasil, pues, me quedé. Muy bien, llegaste a Puebla, me imagino, o llegaste a otra ciudad antes. Pero llegué a Playa del Carmen, estuve allá como un año y ya después de ahí me fui a Puebla. Y bueno, pues ahora estás alternando con Guadalajara. Y antes de irnos, yo te quiero preguntar, ¿quién es mejor para los memes, tú o Alessandro? Para los golpes. Para los memes en internet, porque veo que todo el tiempo se están etiquetando y que se están molestando. No, pues ahí nosotros, pues ya saben, ¿no? Alessandra es mi hermano que la vida me presentó y pues nosotros siempre echamos carrilla uno al otro, ¿no? Pero sí, luego, luego estamos ahí bromeando uno con el otro, pero yo creo que los dos estamos parejos, es un 50-50. Los mejores memes de enanitos los tiene Diego para molestar a Alessandro, eso es lo que hemos visto. Y también te quiero preguntar, ¿cuándo te había pasado algo como lo que pasó en la pelea de Power? Porque Power estaba peleando más contigo, de pronto, discutiendo más contigo afuera de la jaula que lo que estaba pasando adentro, ¿no? Con Alessandro. ¿Te había pasado alguna vez así que haciendo esquina o te ha pasado a ti estando adentro que te discutas con una esquina? No, no, fíjate que nunca he pasado, ¿no? Yo creo que más que nada lo que ayudó mucho a esto, pues, fue no tener público, ¿no? Porque así podemos escuchar todo, ¿no? O sea, podemos escuchar la otra esquina, podemos escuchar los peleadores, todo eso muy padre, o sea, divertido, ¿no? Sí, me acuerdo que le decía, él se quejaba de los derribos, ¿no? Que quería pelear arriba y tú le decías, pues es que ya sabías, hermano, ya sabías que iba a ser así. Sí, o sea, pues todos ya saben, Carlos, ¿no? Todos saben que nuestra fortaleza es el jiu-jitsu y pues nosotros tenemos el plan de pelea bien claro, ¿no? Tenemos el plan de pelea bien claro que no es novedad para nadie, ¿no? Y pues ya sabía que Alessandro iba a hacer eso y pues ya, ¿no? Ahí como que se molestó por Alessandro estar derribando mucho y empezó a pedir la pelea de pie, ¿no? Y ya finalmente, Diego, vimos hace unos días a Jocelyn Edwards, la panameña, que llegó a UFC con sus dos banderas, con la de México y la de Panamá. ¿Es algo que harías tú, llegar con la de México y la de Brasil? ¿O cuál es tu plan? Sí, obviamente se cumple este sueño. Sí, la verdad, Carlos, o sea, suena como mala onda o traicionar mi bandera, pero yo la verdad apuntaría más por el lado de México, ¿no? O sea, la verdad, o sea, la oportunidad que tenga con la bandera de México, ya lo he
Una vez cuando peleé en Rusia, ¿no? Lo peleé en Rusia y pues ahí le ve la bandera de México también, la de México y de Brasil. Pero yo creo que sí, o sea, para más que nada para que la gente voltee a ver más el MMA acá en México, ¿no? Yo creo que no, yo no sé, tú llevas más tiempo, pero yo creo que sería el primer peleador extranjero entrenando en México a llegar a la UFC, ¿no? Entonces, yo creo, más que nada, yo creo que estaría bien eso para. Pues para demostrar que acá en México también hay nivel, ¿no? Hay nivel y que peleadores extranjeros pueden llegar acá en México, hacer sus campamentos y llegar a la UFC. Sí, pues ojalá que llegue este sueño, Diego. Ojalá que veamos también una muy buena pelea, porque es para lo que pinta el combate con Masio por el título de la 145. Y pues que si hay fans de México que todavía no te conocen, pues que no se la pierdan, ¿verdad? Sí, claro, sí, o sea, que si no la pelea, porque la verdad es una pelea muy interesante. Ojalá pues, la pelea dure bastante tiempo para que podamos demostrar de lo que estamos hechos, ¿no? Y todo lo que hemos trabajado durante estos años, ¿no? Yo creo que todos queremos un momento así para las peleas. Perfecto, Diego. Pues muchas gracias por el tiempo y obviamente pues estaremos pendientes ya de lo que venga de aquí al 12 de marzo. Ya está, Carlos. Muchas gracias. Un abrazo. Perfecto. Lux 12 con la pelea entre Masio Fulen y Diego López por el título de las 145 libras. Bueno, poblano, tapatío y obviamente brasileño Diego López que dice por ahí algo muy interesante que si no llega al UFC obviamente quiere representar a México como lo hizo Jocelyn Edwards, la panameña, ¿no? Con sus dos banderas, esquina 100% mexicana, trabaja entre México y Estados Unidos allá con Víctor Dávila, pues así es que agradecida con esta tierra que ha sido catapulta para muchos deportistas, para muchos músicos, cineastas, etcétera, etcétera, de otras partes del mundo que han encontrado aquí un terreno fértil y de ahí dar el salto. Y son varios hoy los peleadores latinoamericanos que están haciendo base en México en busca de llegar a las grandes ligas. Ahí está el caso de Marcelo Rojo, son tres o cuatro sudamericanos que están en el Entram Gym. También acá en la Ciudad de México, en Bone Breakers está, por ejemplo, el hermano de Gabriel Morales. Perdón, Gabriel Morales, hermano de Omar Morales, peleador de UFC, Leonardo Blasco, otro venezolano que veo que recién llegó al equipo. Así es que, pues hay varias, hay varios peleadores, Ilianovich Chalo también, Nano, que estuvo en la tercera temporada de Ultimate Fighter. Hay varios casos así de peleadores que han pasado por México a hacer base y así llegar al UFC. Bueno, vamos con la trivia. A ver, ahí les voy. Esta semana se va este premio, que es uno de los más bonitos que tenemos. La verdad, esta es mi favorita. Luego me daban ganas hasta de quedármela. La gorra roja de UFC, ya se fue la negra. Para Tina Godoy, que ganó la semana pasada, estuvo durísima la semana en cuestión de logísticas y de muchos envíos que tienes que hacer y cositas así. No me dio chance de hacer el tuyo, Tina, pero a más tardar en 2, 3 días ya debe estarte llegando allá a Cuernavaca el premio. Mil disculpas. E igual se van hasta juntos, igual hasta los mando al mismo tiempo. Ahí les va la trivia. Pongan atención. Es papalegaspi@gmail.com para que manden las respuestas. papalegaspi@gmail.com. Primera pregunta, hay que rascarle, pero no es tan difícil. Son referentes a los peleadores que estuvieron en esta cartelera. Kelvin Gastelum tiene un coach en los principios de su tierna infancia prácticamente, de lucha, que es coach de varios peleadores mexicanos que llegaron al UFC en una preparatoria en los Estados Unidos. No está tan difícil, hay que rascarle por ahí. Si les digo el nombre de la prepa, lo van a encontrar muy fácil. Pero es un coach que incluso hizo esquina con Efraín Escudero alguna vez en el UFC. Una pista ahí ya muy interesante. Otra, segunda pregunta. Alexa Grasso tuvo una de sus últimas peleas en México, si no es que es la última pelea en México, con una rival que luego se volvió su compañera. ¿Cómo se llama esa rival? Facilita esa cualquiera que la siga en las redes sociales, sabe de quién estamos hablando. Y luego la tercera, está un poquito más complicada, pero lo he mencionado varias veces.
¿Cuántos eventos de Contender Series cubrí el año pasado? ¿Cuántos eventos de Contender Series cubrí el año pasado? Lo he mencionado varias veces. No fue toda la temporada, no fue toda la temporada, faltaron algunos, pero fue casi toda la temporada. Entonces, ahí háganle el cálculo, espero la respuesta. Vale muchísimo la pena, la verdad. Esta gorrita roja, mercancía oficial del UFC, y les va a llegar al ganador en la semana junto con Tina, que se llevó el rompecabezas y la mascada del UFC. Bueno, nada más antes de irnos, les quiero leer algunos. Voy a poner los lentes otra vez porque ya no leo bien sin ellos y nada más estoy sufriendo. La semana pasada les pedía algunos temas que platicáramos en el grupo de colaboradores. Si no son parte del grupo de colaboradores, ya lo saben, ahí en MMA por Carlos Contreras Legazpi se pueden suscribir por la módica cantidad de $2 al mes, poquito más de $2, como 2.30 al mes, 49 pesos, la cantidad más barata que me daba a mí ahí para ponerla, porque queremos que sea una comunidad grande, pero para los que están en la comunidad, pues saben que ha valido mucho la pena. Tenemos exclusivas, platicamos muchos temas que a lo mejor no podemos platicar de forma más abierta, porque luego llegan muchas preguntas de otros temas. Acá como que vamos llevando los mismos comentarios y tienen esta posibilidad de que además pues tenemos mayor interacción. Jorge Mando Persaval preguntaba análisis sobre la pelea de Alexei Kamaru. Bueno, pues se hizo en la previa con esta Cristian Tetzpa, creo que estuvo muy bien en esta ocasión. Eduardo Valenzuela Salazar preguntaba, ¿cuál es la segunda división más fuerte en UFC? En el entendido que la de los ligeros es la mejor. No hay punto de comparación, no hay nadie que está cerca, ninguna división que esté cerca. Pero si hubiera alguna, creo que son las 170, desde mi punto de vista. La 145 podría ser también, pero la 145 ha pecado de mucha inactividad en el top 5. Jair tiene desde octubre de 2019 sin pelear, Zabit tiene desde noviembre de 2019 sin pelear, Brian Ortega pasó 2 años sin pelear antes de regresar, Josh Emmett no sabemos para cuándo regresa. Hablando de los nombres importantes, ¿no? Y las últimas dos peleas de título fueron entre la misma combinación, que es Holloway y ¿cómo se llama? Y Alexander Volkanovski. Está por ahí Korean Zombie, que siempre es una pelea interesante, que siempre es una pelea divertida, pero viene pues, de derrotas salvajes, como la de Ortega y como la de Jair. Entonces, creo que esa división, si no tuviera la inactividad, sería tan buena como la 145. Ahí les pesa. Y en 170 está Colby Covington, está Jorge Masvidal, está Leon Edwards, se metió Khamzat Chimaev, que ojalá que lo podamos ver pronto regresar. Está un campeón muy sólido como es Kamaru Usman. Si tuviéramos que escoger una, sería la 170, pero del volumen de lo que tienen en 155, ni cerca, ninguna. Ni varonil ni femenil, que tengan 10, 12 peleadores de la calidad que tienen en el ligero, y lo platicamos la semana pasada, ahora que se nos metió también Beniel Darush, que está Rafael dos Anjos, Dan Hooker y luego todos los de arriba, Chandler, Paul Felder, que también en la última pelea fue muy buena con Rafael dos Anjos, etc. No hay ese punto de comparación, pero si hubiera una segunda, creo que son las 170. Esta pregunta de Chris Rubalcaba se me hace muy interesante. ¿Por qué los momios a veces son tan disparejos? Entiendo que afecta la racha, el hype, cualidades del peleador, etc. Pero, por ejemplo, los momios de Dustin contra Conor eran súper disparejos y no creo que existiera esa diferencia entre ambos peleadores. Los momios son una bolsa de dinero. Una bolsa de dinero. Normalmente las casas de apuestas van convirtiéndose en unos entes ya sin cara y sin cabeza, y unos tienen el host en Hong Kong, y otros en Costa Rica, y otros en Eslovaquia y en Lituania. Y son las mismas casas de apuestas base, la central, digamos, le vende las líneas a casas de apuestas más pequeñas y a sitios de internet de apuestas en otros países, ¿no? Llámese México, llámese Argentina, llámese Inglaterra, llámese lo que sea, ¿no? Entonces, hay una gran bolsa de dinero, ¿no? Donde se concentra todo. Entonces, la línea abre a lo mejor en un Conor McGregor favorito menos 200, Dustin Poirier más 125, digamos, ¿no? Que eso significa que Conor es favorito 2 a 1 y que Dustin es no favorito como 1 y medio, ¿no? Más o menos, más o menos. No me da tiempo ahorita de explicar todo cómo se funcionan las apuestas, pero es muy fácil, ¿no? Lo que vean como el número es si tú apuestas 100 pesos o $100, más 125 es lo que voy a ganar si gana Dustin, ¿no? Entonces,
Si apuesto 100, me va a pagar 225. Si apuesto 100 y el momio número 220, significa que tengo que apostar $200 para ganar 100, ¿no? Así funciona. Bueno, la línea abre siempre con una cantidad ya definida que ponen previamente los expertos de las casas de apuestas, ¿no? Que tienen expertos para todas las disciplinas en donde abren líneas de apuestas, ¿no? Desde los dardos, ¿no? Que en Reino Unido es súper popular y hay muchísimas apuestas, se mueve muchísimo dinero en cuanto a los dardos, al snooker y otros, y el billar y las carreras de caballo, todos, ¿no? Después viene este efecto de la popularidad. Y Conor McGregor siempre lo hace. Empieza a bajar su momio. Si pagaba menos 200, de pronto se vuelve 350, 400, menos 500. Incluso llegó a estar en menos 500 la de Nate Diaz. ¿Por qué? Porque sus fans, sobre todo, le empiezan a meter mucho dinero. Y hay una cosa que es un efecto natural. Entonces, el momio se empieza a hacer más gordo, se empieza a hacer menos favorito, el que no era, como en este caso Dustin, y los fans de Conor empiezan a inflamar la cuenta de Conor, y que realmente pues afectan a ellos mismos, porque pues si hubiera ganado Conor hubiera pagado muy poquito en realidad, ¿no? Entonces, más o menos así funciona las casas de apuestas. Mucha gente, yo veo a veces que dicen, no, es que las casas de apuestas perdieron. Las casas de apuestas reparten el dinero que metió la gente, ¿no? Entonces, normalmente las casas de apuestas, eso de que la casa nunca pierde, es cierto. Es un negocio y si no, no habría tantas casas de apuestas en todo el mundo. Jorge Armando Perzábal, ¿en qué se basan los matchmakers para hacer las peleas? Bueno, ahí sí es una explicación muy compleja. Lo más importante casi siempre es el choque de estilos. Y luego también, pues ya cuando hablas de peleas de título, peleas de rankeados, pues tienes que ver la racha, tienes que ver muchos merecimientos, a quién le ganaron. El UFC tuvo durante mucho tiempo a Joe Silva, que era el gran matchmaker de la historia de las artes marciales mixtas, con Sean Shelby, que venía de la WEC, ¿no? Luego hicieron una muy buena mancuerna Sean y Joe se retiró hace unos 3 años cuando vieron la compra de Endeavor al UFC, y Sean se quedó como el vicepresidente de talento, le llaman, algo así de su puesto, y tiene alguien que le ayuda, que es Mick Maynard, que lleva algunas divisiones, entre ellas las de las mujeres y la de Brandon, ¿no? Le toca llevar a Irene, a Brandon y a Alexa, por ejemplo. Y Mick venía de una promoción que se llamaba Legacy. Legacy ya desapareció, se fusionó con RFA. Entonces, lo que era RFA y Legacy se convirtieron en LFA. Que las dos mandaban mucho talento a UFC, ahora LFA solita pues sigue mandando mucho talento. Y por ahí está Fer Padilla, el de Chihuahua, que ganó el viernes en una pelea similar a la de Alexa. Dominó muy bien los 2 primeros rounds. En el tercero ya se empezó a meter en algunos problemitas y de todas formas se quedó con la tarjeta. Entonces, ¿en qué se basan? Pues sí son muchas circunstancias. El UFC, sé que la gente piensa que no, pero sí llevan un rato viendo cómo coño resolver el asunto de los rankings. No le encuentran cómo, porque sí tiene que ser la referencia, el ranking, ¿no? No puedes estar poniendo a pelear a la 3 contra la 15, no puedes estar poniendo a pelear a la 7 contra alguien que no está rankeada, ¿no? Tienen que ser rankings. Afortunadamente, en su caso, el UFC no es como en el boxeo, que hay un organismo aparte, ¿no? Que sí te dice, no, es que el 14 no puede venir a pelear por el cinturón, ¿no? Tiene que hacer méritos, tiene que estar dentro del top 5, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un poquito complicado. Rodolfo Ramírez Miranda decía, lo que dijo Darius en la entrevista, opinión, usan ciertos peleadores top, pero desconocidos como de carne de cañón o escalón para los más famosos. Muchas veces tienen 7 peleas ganadas al hilo y no pintan ni en el top 10. Se refiere a lo que dijo la semana pasada Beniel Darush, que tanto él como Diego Ferreira merecían pelear contra un top 5. Pero a mí ese match no se me hacía tan malo. Y Beniel Darush ya en varias ocasiones ha perdido peleas que lo hubieran podido catapultar. Esta la gana muy bien y ya ahora sí. No quedan dudas. De lo que dijo Beniel Darush, me llamó mucho la atención lo que dijo de Michael Pérez. Pidió una oportunidad para Michael Pérez, el cubano, que peleó con Brandon Moreno por el título del FA. Y vamos a ver si pronto lo vemos en las 125 libras. Digo, pues creo que en su momento lo teníamos calculado lo bueno que era Brandon, ¿no? Porque venía de esta derrota contra Alexander Pantoja, de ser cortado. Pero ya que vimos a ese Brandon que le ganó Michael Pérez y lo que ha venido después en la racha de Brandon sin derrota, con los 2 empates, el de Askarov y el de Figueiredo, y las victorias de Kai Kara France y de Formiga y de Brandon Royval,
bueno, pues si Michael Pérez estuvo peleando por el título con Brandon, ¿por qué no tendría una oportunidad para pelear las 125 libras del UFC? Vamos a ver si eso sucede pronto. Bueno, les recuerdo, nada más antes de irnos, rocktape.mx, ya lo saben, con 20% de descuento y ya acerca de las prometí varias veces. Se supone que el próximo martes llegan la mercancía ya para que la puedan ver, vean cómo quedaron las playeras, las gorras, los hoodies, a ver qué tanto les gustaron y ya para ponerlos a la venta para que también puedan ser parte del equipo de Peleando, hashtag siempre peleando. Yo soy Carlos Contreras de Gaspi, ya lo saben. Si están en YouTube, suscríbanse, activen las notificaciones. Si están en Facebook, pues y tienen oportunidad, ojalá que se puedan suscribir al grupo de colaboradores. Y si no, pues con compartir, con dar like, con interactuar y con comentar, ayuda muchísimo a que sigamos creando contenido. De momento 100% independiente. La verdad, pues con el esfuerzo de hacerlo, pues mejor que el resto en Latinoamérica. Y creo que por ahí vamos. Así es que, pues muchas gracias y nos vemos en el episodio 7 de Peleando.